y Cebollín es muy bueno encestando, pero cuando lo está mirando mucha gente se pone, ¿cómo se dice? Nervioso. Sí, eso. Y por eso se fue del equipo y en su lugar pusieron a Jumbo, que como pueden apreciar tiene un 14 en su camiseta. Si damos vuelta a esos números, número 41, el número más malvado de todos. Y eso no es todo. Jumbo aparentaba ser un gran jugador, pero al final descubrieron que era un impostor. ¡Es el peor jugando basquetbol! ¡Su video solo estaba bien editado! ¡Jumbo es el mejor! Gracias, mami. Y como si esto fuera poco, miren cómo se llamaba este episodio. 4-1. ¡Conspiración! Sí, Jumbo seguramente sea parte de la secta de personajes secundarios. Por supuesto. Por eso quería quitarle protagonismo a Cebollín. Es una buena hipótesis. La secta de personajes secundarios, la verdad es que ya no me preocupa porque sabemos cómo actúa. Tienes razón. Lo que me preocupa es lo que está pasando con algunos personajes principales. Miren qué raro que está actuando Burbuja. Burbuja, ¿de dónde sacaste ese reloj? Fue un obsequio de Villota. Oye, yo no doy obsequios. Eso es extraño. Claramente Burbuja esconde algo. ¡Jamás lograrán encerrarme! Digo, debo pasar a Poli. Algo está mal con Burbuja. Estoy seguro que sí.